¿Pero qué hacían Sans y Papyrus ahí? Ok. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Por fin estamos en Undertale Ruta Pacifista nuevamente. Después de tanto Pokémon GO, Chibi Day, que finalizamos la serie, la verdad que fue increíble. Así que bueno, estamos nuevamente en Undertale Ruta Pacifista. Y si mal no recuerdo, hoy nos tocan cosas muy suculentas también. Así que estén atentos, yo no quiero dar ningún spoiler ni nada. Yo tampoco sé mucho, pero más o menos me guío más o menos lo que tengo que hacer, obviamente. Así que bueno, vamos a ir a Waterfowl, no sé cómo se dice, realmente no sé. Y bueno, vamos a cortar los videos para no hacerlo tan largo. Si ustedes quieren ver todo el capítulo completo, les recomiendo ir a ver mis videos de Undertale Ruta Neutral. Ahí está todo completito, como tiene que ser. Así que bueno chicos, vamos a Waterfowl. Después de un largo paseo por Waterfowl, bueno, como se diga, sigamos. Bueno, acá estamos en la batalla contra Undyne, la parte más épica de todo el juego, según mi opinión, obviamente. Igual va a ser muy fácil porque es todo correr y correr, según lo que me dijeron. Así que no creo que sea tan emocionante como en la neutral, pero bueno, algo es algo, ¿no? ¿Entiendes? A través de tu séptima y última alma, este mundo será transformado, primero. Sin embargo, como costumbre hacia aquellos que llegan tan lejos, te contaré la trágica historia de nuestra gente. Y la verdad que no nos va a contar un carajo, le va a agarrar un ataque de histeriqueo y nos va a mandar a tomar por saco. Ok, a tomar por saco. ¿Por qué te lo cantaría si estás a punto de morir? ¡Miam! Ok. Acá Undyne se saca, ¿cómo se dice? El casco. Tú esto está en medio de toda la esperanza, bueno, de los monstruos. Los libros de historia de Alphys me hacían creer que molabais, con esos robots gigantes y espadachines floridos. Pero tú, no eres más que un cobarde, escondiéndote detrás de ese niño para que pudieras volver a huir. Por no mencionar ese rollo de buenazo que te traías. Ok, esto es diferente me parece, ¿eh? Oh, abrazar extraños al azar marca mucha diferencia. Bueno, esto es diferente a la neutral, ojo. ¿Sabes qué sería de más valor para todos? ¡Que estuvieses muerto! Así es. Humano, tu continua existencia es un crimen. Bueno. Ok. Ok. tu vida es lo único que se interpone entre nosotros y la libertad. Ahora mismo, siento los corazones de todos latiendo juntos. Hemos estado esperando todas nuestras vidas por este momento. Pero no estamos nerviosos en absoluto. Cuando todos ponen sus corazones en ello, no pueden perder. Ahora, humano, acabemos con esto, aquí y ahora. Ah, raíz y día, ¿no? Bueno, te demostraré, bueno, lo mismo es esto, lo mismo de la ruta neutral. Así que bueno, vamos a ir. Me gustaría pelear contra ella, así que voy a estar un ratito esquivando los ataques. Guardamos acá, obviamente. Y ahora sí, pues ya está. Basta de huir. ¡Allá voy! Ok. Bueno, soy verde otra vez. ¡En guardia! Ok. Voy a actuar, voy a intentar implorar. A ver si me ataca, Undyne. Mientras seas verde no puedes escapar. A menos que aprendas a no sé qué cosa. Bueno, no quiero leer todo porque ya lo leí esto. A ver. Bueno, muy fácil, quiero más, Undyne. Quiero más ataque, dale. No está mal, ¿y qué te parece esto? Dale, Undyne. Quiero que me ataque con todas tus fuerzas. Me encanta este tipo de ataque, dale. Así que voy a perder un poquito de tiempo acá. Un poquitito nomás. Pim, pim. Bien, fácil, demasiado fácil, la verdad. Imploramos y ahora la luz del sol está casi a nuestro alcance. Sí, como digas. Bueno, en realidad estamos en la ruta pacifista, así que seguramente algo bueno va a pasar, Undyne. Bueno, vamos a correr. ¿Qué carajo? No puedo correr. Ok. Supongo que hay que cansarla, ¿no? Bueno, mejor. Más emocionante lo hace, ¿no? Pensé que íbamos a escapar y ya está. Pero bueno. ¡Nia! ¡Basta de calentar! Bueno, vamos. Tiki-tiki. Ok. Perdí la experiencia acá. Uy, puedo huir ya. Bien. Bueno, vamos a la mierda. Pero, ¿qué carajo? ¡No! ¡Wow! Ok, me persigue. Ok. No escaparás de mí esta vez. Bueno, está más emocionante, ¿no? Yo pensé que íbamos a escapar y ya estaba, pero nada que ver. Bueno, la verdad te estoy haciendo un favor. Un favor. Ok, esto es diferente. Ojo, esto es diferente. Acá sí se viene la diferencia. Wow, pero qué épico. Podemos escapar y encima nos persigue. O sea, no es que escapamos y ya está. Está más bueno esto. Tiki-tiki. Toque volver a ganar la experiencia acá en Undertale. Porque hace rato no juego y... ando para la mierda. Matarte ahora es un acto de piedad.
Sí, como digas, Sandain. Tiki 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 tiki. Me hace sentir repro esto. Bueno, o sea, hay que escapar. Bueno, sí, vamos a darle, perdonad. Así que para de ser tan flexible. Tiki 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 tiki. Buena, escapa. Ahora sí, escapamos porque... Ah, ya entendí. O sea, hay que ser rojo para escapar. No me vas a detener. O sea, supongo que eso lo digo yo. Ok. Uy, corre, corre. Uy, Dios mío. Ok, ok. Te hace cagar todo. Esta es la última vez que escapa de mí. Ok, te hace escapar. O sea, te hace escapar. Ok. Te hace cagar todo. O sea, es como que te da un miedo cuando te persigue. Encima es re alta, es. Nunca la vi así, creo. A ver, tiki, tiki y tiki. Ok, ok. Ahora veo qué quería decir con eso. Tiki, tiki. Ok, esos que se dan vuelta me complica un poco. Y bien, ni una fallé, ¿eh? Estoy agarrando la experiencia otra vez. Tranquilos. Wow, ok, tranquilo. Y bueno, la cagué, la cagué, la cagué. Bueno, me dio, me tenía que dar. Ok. A ver, tiki, tiki, tiki. No, no, ¿por qué me desconcentro? Uy, tranquilo, wow. Ok, no me quiero curar, dale, vamos. Si yo perder acá, va a ser mi culpa, ok. Ay, no, tranquilo. Bien, ok, mejor me curo. Me hago mucho el pro, pero me ha cagado muriendo. Ahí está, listo. Ahora mismo. Sí, claro, como digas. Tranquilo. Tiki, 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 tiki. Ok. Dale, quiero correr ya. Ja, ja. Ok, eso es diferente, no lo había dicho antes. Ja, ja. Está como... ¿Qué carajo? Está cansada ya. Supongo, ¿no? Bueno. Mira, muere de una vez, maldito mocoso. Esto ya lo había dicho. Lo había gritado, me acuerdo. Uy, 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 uy. No me quiero morir. Wow, por fin, ahora sí. Corramos, corramos, corramos. Me voy de aquí. Eso es supuestamente lo que digo yo. Me voy de aquí. Chao, me voy. ¿Qué carajo? ¿Me están llamando? No. Hola, ¿qué tal estás? Ah, re, pero Andain se quedaba ahí esperando, ¿no? Estaba pensando, tú, yo y Andain deberíamos quedar alguna vez. También esto lo había dicho. Creo que serían grandes amigos. Quedemos en su casa más tarde. Bien, gracias Andain por esperar ahí y no me esperó un carajo, salió corriendo. ¡Deja de escapar! No, no voy a dejar de escapar. Ah, puedo escapar yo, ¿no? Listo, huyamos. De una. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ya está, estamos hot. ¿Qué carajos? ¡Sans, qué haces ahí! ¿Qué carajo hacía Sans ahí? Sí. ¿Pero qué carajo con esa cara? Bueno, corramos, corramos. No, mejor no me quedo a verla. Ok, no me puedo mover. Wow. ¿Qué le pasa? Ah, es un pescadito. La armadura. Como... ¡Quema! Pero no puedo... rendirme. ¿Qué carajos? ¡Ue! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos con Andain? ¡Ey! Oh, bueno. Me parece que perdí la ruta pacifista porque la maté. Ok, no. A ver. Parece seca. ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda hago? ¡Tengo un pescado muerto acá! Ah, pará. Esa cosa que estaba allá. Para algo tenía que servir. Es un friadero de agua, bueno. ¿Tomas un vaso de agua? ¡Claro que sí! A ver. ya que estamos acá, solitos. Miren, con esta copita de agua. Te quería decir que me gustás muchísimo, Andain. Y bueno, no sé, te invito a este vasito de agua. Para que tomamos, bueno, empecemos algo, ¿no? Toma. ¡Por la boca, pelotudo! ¡Por la boca! ¿Qué haces? Oh, pero qué carajos. Ok, ya me dejo de mis pelotudeces. Se levantó Andain. Ok, ¿qué me dirá? No sé, la verdad. Hola. 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 Yo con mi cara de que me chupa todo un huevo y se fue a la mierda. Bueno, supongo que hay que seguirlo, ¿no? Bueno, me abandonaron. Ok, sigamos. Vamos. ¿Sans? ¿Pero qué carajo con vos, Sans? Ay, Dios, este pibe. Dios. ¿Pero qué carajo con esta piedra? A ver. Ah, no, es una caja. Probablemente se pueda empujar. Bueno, la empujamos. Bueno, es una caja. ¿Qué carajo con este lugar? Ok. A ver, este bicho. Esto no estaba antes. Ok, esto es nuevo. Va, los monstruos de hoy no se aprecian los que hacen grandes los puzzles. Hoy en día, esos puzzles no son más que láser y rocas movibles. Va. No hay arte en esta basofia asociada y sin sentido. Solo basura a base de ritmo. Denme algo que desafíe lo más profundo de mi mente. Tú eres joven. Aún tienes esperanza. Wow, pero qué viejo más cascarrabia, loco. Jejeje. Ten, trata de resolver este puzzle de cajas. Bueno, supongo que hay que hacer algo con esta caja, ¿no? ¿Hay que empujarla? ¿O algo? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo?
La estás empujando mal. Va, olvídalo. Esta generación es inútil, de verdad. Bueno, espera, malhumorado. ¿Qué carajo conmigo? Yo solamente quería mover la caja. Puto. Ok, a ver, va. Ok, va. Ok, no me deja mover la caja, hijo de... ¡Pu! No, no, tiene que haber alguna forma. No, 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 no me puedo quedar con esta duda. No, 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 no. Va, olvídalo. Pero qué viejo cascarrabia, ¿eh? Si salimos, entramos de nuevo. Ahí qué hay que hacer. Va, olvídalo. No, no, me voy a volver loco. No, 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 no. Bueno, acá estamos, chicos, por fin, frente a la casa de Andaine. Acá está Papyrus, no sé qué va a pasar, sinceramente, pero vamos a tener nuestra segunda cita, tal como me dijo mi amigo. ¡Ojo! El humano ha llegado. ¿Listo para pasar el rato con Andaine? Tengo un plan para que os hagáis muy amigos. Ok, pasar el rato y a eso vinimos, ¿no? Vamos, vale. Quédate detrás de mí. Bueno. Asegúrate de darle esto. Ok, a ver. Le encantan. Bueno. Bien, gracias, Papyrus. Vamos a chamullarnos a Andaine esta vez. Ok. Uy, qué emoción, algo nuevo. Hola, Papyrus. ¿Preparado para nuestro entrenamiento 1-1 extra privado? Ok, es extra privado. Menos mal que era privado, ok. Vamos, sigamos. A ver. Apuesta que sí. Apuesta que sí. Y he traído un amigo. Soy yo, ¿quién va a ser? Hola, no creo que nos... No, pero si es la pendeja que huía de mí y me humilló en todo Waterfowl y que casi me hace morir deshidratada en Hotland. Ok, Andaine, actúa normal, actúa normal. Yo solo quiero entrar en la Guardia Real. ¿Por qué no entráis los dos? Tan re nerviosa, pobrecita. Bueno, vamos a entrar. A eso vinimos. Vamos. Charan, toman, Andaine. ¿Qué cosa? Mi amigo te ha traído un regalo por cuenta propia. Gracias, pero se lo tenía que dar yo. Lo pondré en los otros. ¿Qué carajo? Tenía más. Wow, gracias, Papyrus, de verdad, ¿eh? Muy original, demasiado original. Ok, sigamos. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Vaya, por Dios, me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. Divertíos. Nos va a dejar solo, ok. Pero qué carajo. Pero qué mierda se pasa, no, 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 no. ¿Qué carajos? Ok, pará, me tenté. ¿Por qué se tiraba por la ventana? Ok, ya. Uf, tranquilo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a restregarme tu victoria por la cara? No, vine a ver tu casa hermosa, está re linda la casa. ¿O a humillarme aún más? ¿Es algo de eso? No, no es nada de eso. Entonces, ¿a qué has venido? A tener una cita, obviamente, ¿no? Espera, ya lo pillo. Oh, Dios mío, ¿crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? Contigo nunca. Sí, venimos a eso, ¿no? A ser tu amiga, supongo. ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! ¡Qué carajos! ¡Está re fácil es! ¡Wow! ¡Pero qué fácil que es! Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad. Pará, me parece que está siendo sarcástica. Sí, era sarcástico. No. Ok, me cae bien, Andaine. Qué sarcástica que es. Muy bien, aplauso. Chocro 5, Andaine. Ah, ¿por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Bueno, perdón, bueno, tranquila. Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Nunca seré tu amiga. Ok, eso me afectó en el cócoro. Ok, directamente me manda a la nada. No quiere ni dejarme en la friendzone. Ok. Lárgate de mi casa. Ahí está Papyrus. Jope, qué pena. Ok. Pensaba que Andaine podría ser tu amiga. Pero supongo que la he subestimado. No es apta para el desafío. ¿Qué desafío? ¿Desafío? ¿Qué? Papyrus. Espera un segundo. No sé, ok, se tomó el palo, Papyrus. Maldita sea. ¿Cree que no puedo ser tu amiga? ¡Fajajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú en cualquier momento. Bueno, vamos a ver. Se lo demostraré. Escucha, humano. No vamos a ser solo amigos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser novios? Ah, re.
Ah, bueno, ok, muy mal pensado soy, ok. Los mejores amigos. Mejores amigos, bien. Estamos en la Friendzone. Vamos de a poquito vamos. Pasamos de la nada a la Friendzone. Vamos a seguir, vamos. Voy a hacer que me quieras tanto que no serás capaz de pensar en nadie más. Bueno. ¡Fuajajaja! Es la venganza perfecta. ¿Venganza? ¿De qué me perdí? Ok. ¿Por qué no te sientas? Bueno, vamos a sentarnos, pero primero vamos a chumear un poco la casa, a ver. Eso es una espada, me parece, ¿no? Bueno, vamos a chumear un poco. A ver. Los humanos apestan, pero su historia es algo genial. Un ejemplo, esta espada gigante. Históricamente, los humanos usaban espadas hasta 10 veces de su tamaño. ¿Verdad? No, es verdad. Me parece que no. Puf. Mentiroso. He leído la colección de libros de historia de la historia humana de Alphys. Lo sé todo sobre vuestras espadas gigantes. Pero vuestros robots colosales que luchan contra alienígenas. What the fuck? ¿Vuestras princesas sobrenaturales? ¡Je! Ok. De ninguna manera, bueno, ok. Esta Alphys es una mentirosa, pero mal. O no sé, es muy fantasiosa, no sé. No puedo creer que saltara así por la ventana. Normalmente clava el aterrizaje. Ok, no entendí eso. Una vez, el amigo de Alphys vino. El amigo de Alphys. Todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductora en el piano. ¿No será? ¿No será Metatón? Ok, no sé, sinceramente no sé. Y tomar uvas. No me cae muy bien, que digamos. Pero admiro su estilo de vida. Bueno, no sé. Yo pienso que es Metatón, no sé. En el fregadero hay una taza de té. Bueno. Este horno es lo mejor de la línea blanca de MTT. Pero sabes, por más que avance la tecnología, nada supera la comida casera cocinada con fuego mágico. Es verdad. La cocina casera es lo mejor que hay. Odio la comida fría. Así que Alphys ha arreglado mi nevera para que la caliente. Bueno, qué raro. Nevera caliente, el mayor invento del mundo. Ok, un aplauso por ese invento, un aplauso. Arre. Es un cajón de cubiertos. Tiene tenedores, cucharas, cuchillos, espaditas, hachas, lanzas, nunchakus. ¿Qué mierda es eso? Nunchakus. Ok, bueno. Ah, no hay nada para ver, entonces bueno, vamos a lo que vinimos, ¿no? Vamos a sentarnos. ¿Te sientas y progresas? Sí. ¿Cómodo? Irá por algo de beber. Ok, es re falsa esta Andain. Ok. Tanto que se hacía la mala, ahora es una falsa totalmente. ¡Fua! ¿Cuánta cosa me queda? Todo puesto. ¿Qué te parece? ¿Qué te apetece? Bueno, ¡Wow! ¡Oye! ¡No te levantes! ¿Qué carajo? ¿Así me trata? Eres el invitado. Siéntate y relájate. Bueno, ok. Tranquilos, tranquilos. A ver. ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza. Apunta y selecciona con Z. ¿Cómo mierda es esto? Ya entendí. Bueno, azúcar va con el té. Bueno, azúcar no creo. Refresco líquido viscoso. Chocolate caliente. Cilindro. Caja de té, la opción correcta. No, yo quiero el chocolate caliente. Oh, ¿quieres chocolate caliente? Espera. Me acabo de acordar. Ese envase está vacío. Oh, anda a cagar. Dejé de comprar porque siempre era una molestia. A Ascorn no se le paraba de atascar malvaviscos en la barba. Ok, como digas. Refresco entonces. ¿Un refresco? Oh, refresco. De hecho, aunque lo has señalado, no parece feliz. Y no, quería el chocolate yo. Je, no pasa nada. Yo también creo que el refresco da asco. Te pudre los dientes, te pudre la mente. Pudre tu espíritu de lucha. ¿Eh? ¿Que por qué lo tengo? ¿Para que los boludos pregunten? Ah, no. Ok, no sé por qué. Entonces vamos a elegir. Sí, vamos a hacer elegir el té, entonces, ¿no? ¿Té? ¿Eh? Marchando. Anda a cagar, el té era. Ok. Por algo decía opción perfecta o algo así. Opción correcta. No me acuerdo. A ver, está haciendo el té. Bien. El agua tardará un momento en hervir. Bueno. Cri cri, cri cri. Ok, ahí está calentando el agua. Vale, ya está. Ok. Qué falsa que es, Dios. Bueno, creo que le está. No sé qué le está poniendo. Ah, no, una taza agarró. Ahí está. Aquí tienes. Bueno, vamos a tomar el tecito.
¿Con Andain? Cuidado, está caliente. Ok. Está caliente, no tomemos. No está tan caliente, bébetelo de una vez. ¡Wow! ¡Pero qué poca paciencia que tiene! ¡Dios mío! Ok. Le das un sorbo al té. Está ardiendo. Pero aparte de eso, está bastante bueno. Bueno, está bastante bueno, ¿verdad? Y sí, es lo que me acaba de decir el comentarista. Ok. Nada excepto lo mejor para mí, queridísimo amigo. Nada excepto lo mejor para mí. Bueno, qué falsa que es, queridísimo amigo, me dice. Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. Té de flor dorada. Flor dorada. Ese es el tipo favorito de Ascor. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos soy muy flojuchos, ok. Más o menos. Ok. Qué conversación más raro. ¿Sabes? De cría era muy irascible. ¿Qué es eso? Una vez, para demostrar que era fuerte, intenté luchar contra Asgore. Wow, o sea que ella intentó luchar contra Asgore. Ok. A ver. Remarcó el intentarlo. No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Obviamente, Asgore es muy buena. Ok. Me sentí muy humillada. Después se disculpó y dijo algo absurdo. Perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí. Y desde entonces me entrenó. Ok, chicos, esto es sentimental. Nada de jodas. Ah. Un día, durante las prácticas, por fin lo derribé. Me sentí mal, pero él se mostró radiante. Nunca he visto a nadie orgulloso de que le pateé en el trasero, ok. En fin, en resumen, continuó entrenándome. ¿Y qué pasó? Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Ah, con razón, ella es la líder, ¿cierto? Qué idiota. Así que ahora soy la que entrena a los debiluchos como papairas. Ok, ella entrena a papairas. Pero, siendo sincera, no sé si puedo dejar que papairas entre en la Guardia Real. Y es muy boludo, sinceramente. No le digas que he dicho eso. Es que, bueno, quiero decir, no es que sea débil. No me mientas, yo lo derroté enseguida. Ah, el chico es de lo más fuerte. Ok. Es solo que él es. Es demasiado bueno e inocente. Ok. Es verdad, es verdad. Papyrus es demasiado inocente. O sea, es muy buena onda. Muy pelotudito, pero inocente. Es decir, mira, se suponía que debía capturarte. Y en su lugar ha acabado siendo tu amigo. Y encima me quiso violar. Ok. Nunca podría enviarle a la batalla. Acabaría hecho trizas. En parte es por eso que empecé a enseñarle co a cocinar, ¿sabes? Oh, entiendo. Así que tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Ah, ella, la que le enseña la cocina, es cierto, hacerlo de espagueti y todo eso. Es la clase de cocina que hablaba Sans. Ok, ahora todo tiene sentido. Oh, lo siento, he hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Ok, está más bueno ahora. Te traeré más. ¿Por qué te detienes? Ah. Espera un segundo. Papyrus, su clase de cocina. ¿Qué? Se suponía que le tocaba ahora mismo. Wow, ¿por qué gritaba? Y si él no está aquí para tenerla, tendrás que tenerla por él. Wow, ok. ¿Una clase de cocina? ¿Pero qué es esto? ¿Qué carajo se convirtió este juego? ¿Pero qué carajos? Eso es. Nada nos ha unido más a Papyrus y a mí que la cocina. Lo que significa que si te doy su clase, seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. What the fuck, ¿qué carajo con esta? ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores amigos. Uy, sí, claro. Pero qué carajos. Ok, esto se pone muy what the fuck. Empecemos con la salsa. Ok. Bueno. Estos vegetales representan a tu mayor enemigo. Vamos, machácalos con tus puños. ¿Cómo vas a machacarlos? Con fuerza, débilmente. ¿Con fuerza? No sé, sinceramente. Bueno, con fuerza. Le das un puñetazo a los vegetales con todas tus fuerzas. Derribas un tomate. ¡Sí! Nuestros corazones se unen contra estos sanos ingredientes.
¡Ahora es mi turno! ¡Nya! ¿Pero qué mierda? Hizo mierda todo, ok. Lo echaremos a un bol después. Ok, la cara, la carita. Toda manchada. Pero por ahora... toca añadir los tallarines. O sea, los espaguetis. Los tallarines caseros son los mejores. Pero yo compro de marca. ¡Guau! ¿Qué carajo? Son los más baratos. No entendí el chiste. ¡Nya! Ponlos en la olla. Ok. ¿Cómo los pondrás? Con fiereza, con cuidado. Supongo que hay que ser fuertes, así como vas a poner con fiereza. Lo tiras en la olla tan fuerte como puedes, incluyendo la caja. Ok. Esto se pone muy raro. Choca contra el fondo, ok. ¡Sí! ¡Así me gusta! Ok. De acuerdo. Ahora te toca remover la pasta. Bueno, por regla general, cuanto más remueves, mejor. Mejor. ¿Listo? ¡Adelante! Pulsa Z para remover. ¿Cómo? Ah, tengo que tocar muchas veces Z. Con más ganas. ¿Más ganas? Ah, deja que lo hago yo. Okay. What the fuck? ¿Pero qué mierda? Así se hace. ¿Qué mierda con esta? Ok. Muy bien, ahora falta el último paso. Subir la temperatura. Deja que el fogón simbolice tu pasión. Deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan fuego ardiente. ¿Listo? Ok. No te contengas. Mantén pulsado derecha. Bueno. Más caliente. Ok. Más caliente. Maldita sea. Bueno. Más caliente. ¡Más caliente! Ok. Espera. Eso es muy... ¿Pero qué carajo pasó? ¿Qué mierda? Ok, nos pasó... Ay, ok, nos pasamos de verga. Ah, tío, con razón papá Aire se le da tan mal en la cocina. Ok. Hicimos todo mierda. Bien, ok. ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? Ok, se volvió loca, anda y no, qué carajos. Puntos suspensivos. Oh, ¿a quién engaño? La he pifiado mucho, ¿verdad? Pifiado sería como cagarla. No puedo obligarte a caerte bien, humano. Hay gente que no se lleva bien y punto. Pero si vos sos el problema, Andain. Si así es como te sientes, lo entiendo. Y si no podemos ser amigos, no pasa nada. Ok, re complejada, parece fantasmita ya. Porque si no somos amigos, significa que puedo destruirte sin remordimientos. ¿Qué carajos? ¿Qué, una pelea? Hay que matarla. He sido derrotada, mi casa está en ruinas. Por tu culpa, es verdad. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó. Ya no me importa que seas mi invitado. Una última revancha, todo de parte de ambos lados. Es la única manera de recuperar mi orgullo perdido. Ok, está enojada porque la derroté la otra vez. Vamos ya, dame con todo lo que tengas. Igual, me sorprende mucho... te deja hacer el primer ataque, ok. Igual, me sorprende mucho que no... O sea, que la casa no haya sido quemada antes. Porque es una... O sea, es re mala en la cocina, ok. Eso. Ok, uno de daño. Pero... le ataqué. Bueno, un ataque falso. ¿Qué? ¿Es lo mejor que puedes hacer? Incluso atacando con toda tu fuerza... No puedes ni intentar lastimarme, ¿eh? Ok. ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué carajos? ¿Se rindió? Yo tampoco quiero lastimarte. Wow, ok. Al principio odiaba ese numerito tuyo tan... educurante. O sea, educado. La manera en que acababas de golpearme... Me recordó a alguien con quien solía entrenar. O sea, ella con Asco. Ahora sé que solo eres un perdedor blanducho. Eres un perdedor blanducho con un gran corazón. Ok. Igual que él. O sea, igual que Asgore. Soy muy igual a Asgore. Ok. Escucho, humano. Parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar. Pero conociéndolo... probablemente no quiera hacerlo. Ok, me mató la otra vez. Habla con él. Estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día, algún humano malo caerá aquí abajo. Y tomaré su alma en su lugar de la tuya. O sea, en lugar de la mía, tomará el alma del humano malo. Tiene sentido, ¿no? Fujujuju. Bueno, la verdad que sí, tiene sentido. O sí, llegas a lastimar a Asgore, tomaré las almas humanas, cruzaré la barrera y te moleré a palos. Ok. Estuvo bueno eso. Pero esos son los amigos, ¿cierto? Ok, anda y me cae re bien.
Ahora salgamos de esta casa en llamas. Ok. Pero qué mierda. Pobrecito el pescadito. La casa, bueno, la casa. Bueno, nos la hemos pasado bien, ¿eh? Tendremos que quedar otra vez. Pero si no tenés casa ya. Pero, en otra parte, supongo. Mientras tanto, supongo que pasaré el rato con Papyrus. Epa, no hay nada entre ustedes dos. Así que si me necesitas, pásate por Snowdin, ¿vale? Oh, y si necesitas ayuda, dale un toque a Papyrus, ¿vale? Un toque a Papyrus. Ok. Estaremos en el mismo sitio, así que yo también podré hablar. Bueno, pues hasta luego, Piltrafa. No sé qué mierda es Piltrafa. Ok, me sorprende la casita. Tiene así como los ojos llorando. Y prendiéndose fuego. Ok. ¿Qué pasa? Hola, lo ojo. ¿Qué pasa si toco? Suena como si ahora aquí solo viviera el fuego. Ok, hicimos un desastre, sinceramente. ¿Qué? Bueno, acá hice lo mismo, me ganó la vida con esto. La verdad que no sé qué quiere decir con eso, pero bueno. Está bien, vamos a dejar el gameplay por acá porque la verdad estuvo muy bueno y creo que me pasé de verga ya. Me pasé, no sé cuántos minutos llevaremos, pero me pasé bastante. Antes que nada quería agradecer por los 300 suscriptores que ya somos y gracias por el gran apoyo que me dan siempre. Así que bueno, seguiremos con la ruta pacifista y bueno, creo que en el próximo creo que hay que derrotar a Metatron ya. Y luego, no sé si se acabará el próximo capítulo. Sé que el próximo y otro más y se acaba. Porque es demasiado corto, lo voy a cortar. Así que, gracias por todo y nos vemos en la próxima. Ah, para. Ok. Quería anunciar, bueno, voy a anunciar en un video aparte una nueva serie retro que quiero hacer. Y además quiero hacer también una sección de preguntas y respuestas. Bueno, era eso nomás. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chau!